fue identificado como emisario de Joaquín El Chapo Guzmán, así como su principal enlace con las FARC. Fue capturado en la ciudad de Cali en un operativo en el que también participó la DEA. Las autoridades dijeron que es responsable del envío de por lo menos 10 toneladas de cocaína desde Colombia hacia México en el último año. Junto con Héctor Coronel fueron detenidos otros dos hombres y una mujer. Estaba siendo cargada en este momento con cerca de 400 kilogramos de base de cocaína para transportarla hacia México, pero también se encontró cargada con unas granadas de RPG, estas para lanzadores antitanque, igualmente 49 granadas de 40 milímetros y munición que llevaban ellos hacia México para la confrontación que mantienen ellos entre los carteles y con el Estado mexicano. Aquí en México, la Procuraduría de Justicia de Sinaloa confirmó la muerte del jefe de gatilleros del Chapo Guzmán. Se trata de Manuel Alejandro Aponce Gómez, alias El Bravo, quien fue asesinado el pasado martes 8 de abril. El cuerpo fue hallado, junto con el de otra persona, en las inmediaciones de una granja en el municipio de Elota. Posteriormente fue identificado a través de huellas dactilares. El Procurador General de la República, Jesús Murillo Karam, dijo que el gobierno federal brinda todo el apoyo al estado de Tamaulipas en materia de seguridad. Señaló que es necesaria una estrategia mayor a la que existe actualmente para devolver y garantizar la tranquilidad a los tamaulipecos. No está abandonado el estado, está atendido por el gobernador del estado, está atendido por el gobierno federal, pero indudablemente tendrá que llegar un momento en que la estrategia plena se aplique completamente y se resuelva. Y en este momento, en el momento en que esto suceda, ustedes verán que es una estrategia que tendrá el propósito de mejorar. Insistió que el problema de inseguridad en Tamaulipas no se resuelve solo con mandar más policías o soldados a la entidad. Tiene que ser no solo un asunto de elementos, tiene que saber para qué, cómo, dónde, cuándo. Y eso es lo que significa un plan, que tendrá que revolver la paz y la tranquilidad a los tamaulipecos a la mayor brevedad posible. La palabra posible tiene que estar ahí. El procurador Murillo Karam descartó que en Tamaulipas sea necesaria la creación de una comisión encargada de la seguridad en la entidad. No creo que sea necesario en Tamaulipas la presencia de un comisionado. Le repito, cada estado tiene sus características propias. Y Tamaulipas las tiene, hoy señalé los problemas geográficos, además, y las tiene específicas. Requiere otro tipo de estrategia, requiere un tipo de estrategia adecuado a Tamaulipas, adecuado a las condiciones de Tamaulipas, y eso es lo que estamos por traer en el poco tiempo. Jesús Murillo Karam encabezó los trabajos de la primera sesión de las zonas noreste y noroeste de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia en Tampico, Tamaulipas. Cristian Rivera López, Noticieros Televisa. Como parte de la estrategia para contrarrestar el financiamiento de grupos delictivos, autoridades de Michoacán han clausurado 13 aserraderos y 2 astilleros en los últimos 40 días en diferentes puntos del estado. Alfredo Castillo, comisionado para la seguridad del estado, afirmó que durante estas acciones fueron aseguradas 10.000 toneladas de madera. Esa cantidad es equivalente a 9.000 árboles que fueron talados clandestinamente. A través de su cuenta de Twitter, Castillo detalló que los operativos fueron durante marzo y abril en Tacámbaro, Madero, Queréndaro, Charo y Tinapécuaro. Yo creo que más allá del valor del incautado. La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, Profepa, informó del aseguramiento de más de 72 metros cúbicos de madera de árboles en peligro de extinción en el puerto de Lázaro Cárdenas. Eran transportados ilegalmente en 3 contenedores con destino a Hong Kong. Luego de una inspección minuciosa, elementos de la Profepa descubrieron que la madera era distinta a la que se documentó y también sobrepasaba la cantidad señalada en los registros. Aquí le presentamos imágenes del momento en que un hombre arrolla con su camioneta a un grupo de normalistas de Michoacán que bloqueaba un acceso a la ciudad de Morelia. Hay 2 heridos. Esta tarde fue consignado Martín Gerardo González Montaño por el delito de lesiones calificadas. El Ministerio Público tuvo las pruebas suficientes para ponerlo a disposición de un juez. La Comisión Nacional de Derechos Humanos investiga la presunta agresión contra Alejandro Vázquez Acosta,
camarógrafo de Televisa Hermosillo. Recordó que fue agredido y detenido injustificadamente cuando hacía su trabajo durante el rescate de una persona. Aunque Vázquez Acosta grababa los hechos a más de 300 metros de distancia, un policía le exigió retirarse del lugar. Cuando el periodista se disponía a retirarse, otro policía lo jaló del gafete y lo sujetó con fuerza por el cuello. Luego fue esposado. Estuvo detenido más de una hora. Los visitadores fueron a Hermosillo a recopilar testimonios y evidencia para acreditar la presunta violación de los derechos humanos. En Quintana Roo, un tribunal unitario con sede en Cancún confirmó la sentencia de 112 años y 6 meses de prisión a Jan Szukarczuk. Esto por los delitos de pornografía infantil y corrupción de menores. Además, deberá pagar una multa de 527.874 pesos, así como los tratamientos de rehabilitación física y psicológica que hayan requerido sus 7 víctimas. Él solo podrá pasar 60 años en la cárcel. En Hidalgo, el Pleno del Congreso dictaminó desaforar a Hilario Mendoza. Usted seguramente lo recordará, es el alcalde de Tepehuacán, de Guerrero, acusado de golpear a su esposa Virginia Ortiz Monroy el pasado 20 de diciembre. Se declara que ha de proceder en contra del presidente de Tepehuacán de Guerrero, Hilario Mendoza Benito. Es una declaración inmediata y para que sea separado del cargo. La sesión de juicio de procedencia se llevó a cabo a puertas cerradas. Y una vez concluida la votación, se notificó a los involucrados. Inmediatamente nosotros estamos obligados a hacer esta notificación. Es al propio Hilario Mendoza, al ayuntamiento, a la Procuraduría General de Justicia, a la agraviada también. Ahora corresponde a la Procuraduría de Hidalgo consignarlo por los delitos de que lo acusan. Una vez notificado por el Congreso del Estado, el desafuero del alcalde de Tepehuacán de Guerrero será ahora la Procuraduría quien sigue el caso. Iniciaremos desde luego el ejercicio de la acción penal en contra del expresidente municipal, ahora expresidente municipal, y desde luego consignarlo ante el juzgado correspondiente. Consignará por los delitos de lesiones calificadas y violencia intrafamiliar. Por su parte, la diputada Imelda Cuellar, presidenta de la Comisión de Equidad de Género del Congreso, dijo que se hizo justicia al desaforar al alcalde para que enfrente el proceso penal. Se desaforó, va a ser juzgado como cualquier ciudadano, de lo cual yo creo que se está presentando un precedente en donde cualquier funcionario no puede exhibir de la acción de la justicia. El ahora exalcalde Hilario Mendoza podría alcanzar una penalidad de 3 a 8 años de prisión y tiene derecho a libertad bajo caución. Berta Alfaro, Noticieros Televisa. En Tlaxcala, el regidor de Derechos Humanos del municipio de Santa Cruz, Carlos López, es acusado de violación. La víctima tenía 16 años de edad cuando ocurrieron los hechos y padece de sus facultades mentales. El 28 de junio de 1997, el señor César López Manuac abusó de mi hija, de nombre Aide Peralta Teclalmatzi, el cual era menor de edad. Yo al otro día yo fui a poner una demanda a la Procuraduría. El regidor de Derechos Humanos, César López Manuasi, nunca enfrentó los cargos por el delito de violación. Hubo una orden de aprehensión. En esa orden de aprehensión no lograron agarrarlo. Entonces, pues yo fui a otro día y pregunté, le dije pues qué seguía después de eso. Me dijeron, cuando usted lo vea que llegue, pues viene a dar aviso. Y yo fui a dar aviso, cuando yo lo vi como a los 5 años. 5 años después, César López Manuas regresó a la población, pero el delito había prescrito. El presidente municipal de Santa Cruz, Tlaxcala, informó que la designación de esta persona la hicieron los partidos políticos, de acuerdo con el porcentaje que obtuvieron en las pasadas elecciones. Se designa por elección popular y aquí pues participan varios partidos y es como se lleva a cabo esa elección, es como llegan a participar los regidores. Estoy enterado de que existió ese delito,
Y bueno, lo que sí no es correcto que ese tipo de personas tenga que permanecer en un ayuntamiento. La Procuraduría General de Justicia del Estado informó que en el historial de la dependencia existe el documento que consta que al regidor se le inició una averiguación previa por el delito de violación. Dentro del histórico de los antecedentes que obran, el señor César López Manuel se le inició una averiguación previa, la número 95/1997, y esa averiguación previa fue consignada el día 3 de marzo de 1998 como probable responsable de la comisión del delito de violación. César López Manuel no fue localizado ni en el ayuntamiento ni en su domicilio. Miriam Bueno, Noticieros Televisa. De regreso al escenario internacional, en Venezuela se realizó el primer diálogo entre el gobierno y la oposición. Al término, el vicepresidente Jorge Arreaza aseguró que los dos bandos van a ceder en actitudes, pero no en los puntos, pues hay dos modelos que cada quien defiende. Los líderes del movimiento estudiantil opositor dijeron que respetan la posición de los sectores políticos, pero seguirán con las protestas hasta lograr los cambios que dicen necesita el país. En Ucrania, manifestantes prorrusos se enfrentaron contra nacionalistas en la ciudad de Odessa. Inició cuando activistas impidieron salir de su hotel al candidato presidencial del partido del depuesto presidente Yanukovych. En el enfrentamiento, uno de los manifestantes disparó un arma contra la fachada del edificio, mientras el resto lanzó piedras a la policía. En tanto, en la ciudad de Lugansk, soldados prorrusos siguen ocupando un edificio gubernamental. En Brasil estalló la violencia durante un desalojo en la ciudad de Río de Janeiro. Ocurrió cuando la policía llegó a una favela para sacar a miles de personas que ocupaban ilegalmente varios edificios abandonados. Los residentes intentaron evitar la acción lanzando piedras y bombas Molotov. Además, quemaron varios camiones y una patrulla. Las fuerzas de seguridad los replegaron lanzando gases lacrimógenos y granadas aturdidoras. El saldo fue de 12 heridos y 20 detenidos. Pausa, no se vaya. Al regresar, desarticulan una banda de secuestradores. Además, un hombre mata a su hermano, a una mujer y se suicida. Y policías inculparon a un joven en los hechos violentos del estadio. De la noche a la mañana, elimina lombrices y amibas con el